Hola. Hola Aurora, bienvenida. ¿Cómo están? Bien, bien. Estoy checando que se ve mucho esa luz de allá atrás, pero si la apago me voy a quedar oscura. ¿Qué hacemos? Es que a estas horas no sabía cómo se iba a ver. ¿Qué hacemos? A ver. No se ve tan mal, se ve bien. Y si me hago más para. Es que puedo mover. Es que tengo mi pantalla de este lado y mi cámara acá, pero. Bueno, pero puedo. Si volteo para acá no se ve mal, ¿verdad? O sí, o tengo que. No, ahí está, así. Sí, ahí está, digo, es entendible la luz de allá atrás, ¿no? Sí, es entendible. ¿Cómo están? A ver, creo que esto sí me lo voy a quitar, pero bueno, ya que empecemos. Ya hay gente esperando entrar, ¿verdad? Sí, deja, pongo la música, a ver. Sí. Y mientras voy a revisar si puedo compartir pantalla. A ver, y yo también, si puedo compartir pantallas. Si quieres, revisarlo tú primero porque No, tengo. como quieras, tú dime, tú dime, tú dime. Sí, tú primero. ¿Yo? Por si, ajá, por si nos tiene que Para dar. acomodarlo, espérame. Uy, a ver, déjame porque. Ay, a ver, espérame, porque primero la quiero abrir acá. Qué bueno que la chequeé, espérame. A ver, ¿cómo le hago? Tú me. ¿Ahí está? Ok, perfecto. Sí, Eli, perfecto. cuando esté el contador, ¿me ayudas a poner música? ¿Mande? Cuando esté el contador, ¿me ayudas a poner musiquita? Gracias. Ahí ya están viendo la presentación Oye, correcta. las preguntas, respuestas, todo eso, yo no me meto en eso, sí lo tengo que estar checando. No, yo te ayudo. Tú me vas diciendo Hasta cómo. el final. Hasta el final, o sea, en el Sí. inter yo no volteo a ver nada, ¿no? Para no distraerme. Hasta el final te las digo. Ok. No se ve tu pantalla, Cari, porque está compartiendo Aurora. ¿Qué se ve? Ahorita se ve lo mío, ¿no? No más. Sí. Ah, entonces si quieres dejar de compartir para poder compartir ¿Yo? yo. Ajá. A ver. No, a ver, ¿cómo le hago para dejar de compartir? Solo arriba. ¿Pausar el uso compartido de pantalla? Sí. Nada más le pongo pausar. Ah, no, dejar de compartir, ya vi, perdón. Ahí, ajá, eso. Listo. Ahí Eli, ¿se ve la pantalla bien? Tipi, pongo la música ya de una vez. Yes.
Wendy es de del equipo Eli, de tu equipo. Sí. Todos son nutriólogos, ¿verdad? Sí, todos son nutriólogos. Menos yo. No, pero de los participantes o no sabemos. Sí, todos son nutriólogos. Me decía ayer, Elizabeth, que sí, que de repente puede entrar gente a la mitad de la plática, o sea, para que sea interactúo, o sea, para interactuar o no. ¿Cómo, Eli? No entendí eso. No, solo hacen preguntas por el chat. Ok. Pero yo no contesto, o sea, por eso te preguntaba, porque ayer me quedé como agobiada de que si iba, o sea, la gente iba, o sea, que a la mitad de la plática yo contestara, ¿no, verdad? No, yo al final te digo las preguntas para que las contestes. Ok. Bienvenidos a todos, ya están ahí 46 personas, todavía pueden ir por su avena, por su café, por su agua, estamos a unos minutos de comenzar. Thank you.
Bienvenidos a todos, atentos, arrancamos. Sean bienvenidos a esta séptima conferencia de Conexión Saludable. Ya vieron por ahí que sigue, es una pequeña dinámica que les tenemos. Pero antes de que la vean en pantalla, déjenme decirles que es un placer tenerlos de vuelta, porque como saben, este programa de Conexión Saludable es gracias a Granvita, porque nos puede brindar día a día, pues además de la oportunidad de nutrirnos, esta oportunidad de acercarnos a estos profesionales y que todos los nutriólogos de México tengan conferencias de calidad, componentes de esta talla, además que obtienen un certificado con valor curricular y es totalmente gratis, gracias a Granvita. También agradecemos a todos los nutriólogos que han estado con nosotros desde la primer conferencia. Y que también, pues, si por ahí hay alguien que saben que les puede interesar, todavía están a tiempo de sumarlos al chat. Hace rato preguntaban dónde pueden encontrar las conferencias anteriores. Saben que pueden encontrarlas también en YouTube. Así que sumen la gente que ustedes consideren que esto es de valor para que se sume al chat y llegar cada vez a más nutriólogos. Ahora sí, ahí les va esta pequeña dinámica para arrancar. No les voy a decir cuál es ahorita el premio, pero acuérdense que siempre hay premios al final. Así que encuentren los 5 logos de Granvita, a ver dónde están, ahí los pueden ir poniendo en el chat. No hay, sí hay. Hay uno que se ve súper fácil, ¿verdad? Ahí ya empezaron a poner en el pan de muerto, pero hay otros. ¿Dónde están? Son 5, venga. 10 segundos, 10, 9, 8. En el pan de muerto, nomás encuentran ese ya, en la veladora, en la flor. 5, 4, 3, 2, 1... Ah, en la veladora, en el pan de muerto, en la cempasúchil. Les faltó uno nada más. ¿Quieren saber cuál era? Era el más difícil, ahí está. O bueno, a lo mejor cuando me decían veladora, decían esa cosa que se llama sahumerio. Pero no era veladora, era el sahumerio. Ahí están. Y bueno, como saben, estoy muy ciega, dice Betsaí. No te preocupes, estaba retador para este horario, no estás tan ciega. Para esta hora, también lo que es importante recordarles es que pues, estamos comprometidos en Granvita, como somos una marca orgullosamente mexicana, lo más importante es que esta avena se ha convertido en un aliado a nivel nacional. Y gracias a que tiene unos beneficios no nada más saludables, sino que contribuye a que tengas una dieta muy equilibrada, fuente de fibras, fuente de antioxidantes, de vitaminas, de minerales. Es por eso que pues, estamos listos para poner toda la fuerza y la innovación en llevar todos los días y nutrir cada momento al consumidor. En ayudarnos también a formarlos como consumidores responsables y conscientes de que el origen del bienestar está en una alimentación saludable. Así que por eso en Granvita nutrimos cada momento. Esta es la edición número 7. Recuerden que tenemos una conferencia cada mes y que tenemos, como ya les dije, al final los certificados con valor curricular y sorteos y premios. El premio de la vez pasada, como saben, se aparece por ahí ahorita para que vean qué fue lo que les llegó en su kit y que vean que sí es cierto. Y esto es un poco de lo que pues ya hemos visto en otras conferencias, como siempre, ponentes excelentes. Todas han sido magníficas conferencias
y el día de hoy también, no podría ser de otra manera. Estos son algunos de los ejemplos de las reacciones de cuando les llega su kit Gran Vita. Acuérdense que les voy a decir al final cuál es la dinámica de esta vez, hay que poner atención en la conferencia de hoy, y bueno, pues a recordar también que pueden solicitar los videos también por WhatsApp o también en YouTube. Y todas las conferencias que hemos tenido, también recuerden que para poderse ganar el kit, pues cada dinámica es distinta. Entonces la de hoy sí se las voy a decir, pero hasta el final. Si estamos listos, entonces es momento de presentarles a nuestra ponente especial del día de hoy, la maestra Aurora León Bayona. Ella lleva muchos años como deportista y ha representado a México en diversos campeonatos mundiales de triatlón, así como ha participado en más de 25 maratones. Tiene una maestría de nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional y ha sido partícipe en las publicaciones de varios libros, como el de Nutrición Aplicada al Deporte, y además es fundadora de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Actualmente cuenta con una empresa, NutriTrain, encargada de asesorar atletas, y es host del podcast Comer para Ganar. Así que demos la bienvenida calurosa a la maestra Aurora León Bayona y arrancamos con esta magna conferencia. Adelante, Aurora, bienvenida. Muchas gracias por esa introducción. Primero que nada, gracias por la invitación, por Conexión Saludable, por estar aquí, que Gran Vita hace posible este tipo de charlas. La verdad es que siempre son enriquecedoras tener gente con quien platicar. A mí me gusta mucho, más que dar conferencias, la parte de hacerlo dinámico. Me encanta platicar, me encanta que me digan las dudas, me encanta poder resolverles esto, ¿no? O sea, es un poco lo de mi podcast, que me gusta estar platicando, estarles contando experiencias y demás. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les guste mi plática, y si quieres comenzamos. Ahí ya. Adelante, ahí ya. Puedes compartir tu pantalla. Compartir mi pantalla, perfecto. Ay. Listo, ahí me ven. Todavía no. Ay, ¿por qué yo ya la veo aquí? Entonces, espérame, algo estoy haciendo mal. Uno cuando se pone nervioso es cuando ya no sale. Pero a ver, ya habíamos compartido. Sí, la pantalla no aquí, entonces. Sí, porque ya compartir pantalla. Ahí, ahora sí. Ahí está. Ahí va. Espérame. Listo, perdón, es que estamos ahí. Pero bueno, creo que ahí ya me pueden ver. Como sí. Ven, la plática del día de hoy, voy a hablar de nutrición y uso de suplementos para deportistas de alto y bajo rendimiento. Como les platicaron ahorita en mi currículum, llevo muchos años dedicándome a la nutrición deportiva. Sé que ahorita nos escuchan muchísimas nutriólogas que probablemente no estén tan metidos en el área de la nutrición deportiva, y esto es un poquito para que ustedes puedan entender un poquito esa área, que muchas veces si nos dedicamos a otra área de la nutrición, pues nos queda un poco como lagunas de ciertos temas, o no sabemos bien cómo tratarlos, ¿no? Ahorita hablando de la nutrición y el uso de suplementos, creo que es un tema súper común. Incluso nutriólogos, ustedes que me escuchan, seguramente se han topado en algún momento con algún paciente que les solicita, porque muchas veces es, quiero tomar un suplemento, y muchas veces no saben si sí o si no, o qué contestar. Entonces, espero que les sirva un poquito esto, para tener una idea un poquito más amplia de lo que es el consumo de suplementos en deportistas, ¿ok? Ah, bueno, esto ya les hablaron un poquito de mí, ya no me voy a meter aquí. Bueno, vamos a empezar por esto. Es bien importante dar a conocer las estadísticas de cuánto se consume de suplementos. Yo sé que la población normal, llamémosle normal, a una población que no está buscando ningún tipo de beneficio, toman suplementos en todo momento, ¿no? Ahora imagínense en la industria del deporte, que es una industria donde el atleta que hace ejercicio quiere ser el mejor, el más fuerte, el más rápido, el más flaco, etcétera. Entonces, se ha visto que
del 40 al 70% de los atletas, llámenle como sea, llámenle una persona que va una vez a la semana al gimnasio, llámenle a una persona que hace ejercicio 2 horas al día, ¿no? Estas cifras me gusta mencionarlas porque son como muy alarmantes. O sea, estamos hablando del 40 al 70% de la población usa suplementos. Del 10 al 15% de los suplementos pueden contener sustancias prohibidas, incluso sin saberlo. Esto es como lo más importante. O sea, el atleta o la persona va a la tienda, compra el suplemento y no se da cuenta que puede traer alguna sustancia que puede ser, o sea, que es prohibida por la WADA, que es prohibida por el Comité Olímpico y que, digo, probablemente no va, nadie lo va a testar, pero es importante que lo sepan, ¿no? O sea, que pueden estar tomando otra cosa que no piensan que están consumiendo, ¿no? El 80, ahí es donde viene esto, el 80% de los suplementos no contienen lo que indica la etiqueta. Esto es bien importante, hay una plática, no sé si están un poco inmersos en el mundo de la nutrición deportiva, pero Ron Mon es así como el padre de la nutrición deportiva y siempre habla de esto, ¿no? De que el 80% de las etiquetas no indica lo que en realidad tiene el producto. Y esto no necesariamente es consciente, muchas veces es contaminación entre los productos. Hay muchos productos que se producen en farmacéuticas grandísimas, donde producen todo tipo de medicamentos y encima producen algún tipo de suplemento deportivo y se van contaminando uno con el otro. Entonces, incluso el productor no sabe que está contaminado o no sabe que tiene otra cosa. Entonces hay que tener como, o sea, esto lo digo probablemente la mayoría de ustedes nunca tengan que tratar con atletas de alto rendimiento, pero yo que me pasa muchísimo, tengo muchísima gente que se está preparando para el Mundial de Fútbol, para las Olimpiadas, para el Mundial de lo que sea, sí es bien importante y no puedo tener, o sea, depende en mí, ¿no? Si algún día sale alguno positivo, van a venir con la nutrióloga, ¿no? Entonces, y la mayoría de los suplementos, que eso es lo que vamos a hablar ahorita, no cuentan con la evidencia científica que debería de soportar un suplemento antes de poderlo usar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un suplemento? Así como muy, muy fácil, pues es un alimento, nutrimento, que es un alimento que se ingiere a propósito, es un alimento, o sea, un suplemento, por llamarlo así, que lo vamos a ingerir con propósito y con un propósito específico, en estos casos, la mayoría de las veces porque queremos evitar o promover o obtener ciertos beneficios, ¿no? Ay, a ver aquí, es que como que, déjenme ver si puedo mover esto, porque como que se me pierde mucho. Ok, listo. ¿Cuáles serían las razones por las que un atleta se acerca a mí para decirme quiero? Porque es un hecho, ¿no? O sea, los atletas se van a acercar y me van a decir, por favor, dame un suplemento, porque he oído, porque me dijeron, porque he leído, ¿no? Entonces, una de las principales razones va a ser, pues, evitar deficiencias de nutrimentos, ¿no? Es que creo que no estoy comiendo bien, entonces quiero tomar algo extra. Obtener beneficios en el rendimiento deportivo, creo que esa es la mayoría. O sea, la mayoría de los atletas que se acercan y me dicen, es que oí que puedo ser más rápido, que puedo formar músculo más fácil, que puedo tener más condición física, etcétera, ¿no? Muchos para favorecer la recuperación, esa es otra razón por la que se puede utilizar el suplemento. Otra es para proveer energía, o sea, de alguna manera el suplemento nos puede ayudar para que durante el ejercicio tengamos la energía suficiente. Yo siempre les digo a mis pacientes que uno de los objetivos o el más importante objetivo de la nutrición deportiva es retrasar la fatiga. Si a mí llegan y me dicen, es que me dijeron que viniera a ver al nutriólogo, pero la verdad es que pues no, ¿por qué voy a venir a ver al nutriólogo? Y un poquito le digo, miren, los principales objetivos de la nutrición deportiva es retrasar la fatiga. O sea, yo mediante alimentos, mediante suplementos, mediante lo que sea, voy a lograr que te recuperes más rápido y que te canses más tarde, vamos, ¿no? O que nunca te canses, eso es importante, ¿no? O sea, si voy a correr algo muy largo, si voy a subir una montaña muy alta, si voy a nadar mucho, ¿qué me vas a ayudar para que pueda yo no cansarme? Entonces, uno de los objetivos de los suplementos es dar energía de la manera más fácil para que no te caigas a cansancio. Optimizar la composición corporal, obviamente, creo que ese es de los más comunes. La gente lo que quiere es tomar lo que sea para bajar de peso, para subir músculo, etcétera, ¿no? Reducir el riesgo de lesiones y enfermedades también es otra razón por la cual utilizar los suplementos. ¿Cuáles son los riesgos cuando
utiliza un atleta, un suplemento o cualquier persona. Primero, pues que pueden tener sustancias prohibidas. Como les digo, pues no necesariamente es que a todos los atletas les vayan a hacer una prueba de doping, pero pues por lo menos a mí no me gustaría saber que estoy consumiendo un producto que no es legal, ¿no? O que está prohibido, o que pues ya nada más con eso digo, ¿por qué estará prohibido, no? O sea, algo está mal. Luego hay muchos suplementos en el mercado que en la realidad muy pocos funcionan. Creo que de esto voy a tratar en la plática, porque si yo me meto a una tienda de suplementos, hay millones. O sea, voy, veo, digo, ¡ay! ¿Para dónde? Eso le pasa a todos mis pacientes, ¿no? Entonces, realmente pocos son los que tienen una evidencia y pocos son los que realmente sirven, que son los que vamos a comentar ahora. Muy caros. Hay suplementos, digo, incluso de un mismo producto puede haber un rango de precios bestial. Entonces, pues, sí acaba gastando mucho dinero el atleta, entonces hay que tener cuidado, porque acaba gastando un dineral en todo lo que está haciendo. Entonces, aparte, le metemos los suplementos, pues todavía más, ¿no? Puede ser de mala calidad, puede estar contaminado, como les decía, y puede no contener los ingredientes que establece la etiqueta. Entonces, esos son los posibles side effects de tomar un suplemento, ¿no? Aquí quisiera yo platicarles un poco, no sé si tengan, alguno de ustedes ha oído hablar del Instituto Australiano del Deporte. En la nutrición deportiva hablamos mucho de este instituto porque afortunadamente este instituto fue de los primeros institutos que aparecieron en el mundo del deporte. Ahí en esa, cuando se fundó, estaba ahí metida Louise Burr, que es una eminencia en la nutrición deportiva. Hicieron muchas cosas muy buenas y una de las cosas que mejor hicieron es clasificar a los suplementos. Y al día de hoy, curiosamente, es la clasificación que todos los nutriólogos deportivos seguimos. Esta generalmente se vuelve a revisar y hay alimentos que suben o bajan de nivel, pero siempre se basa en esta clasificación. Entonces creo que está muy bien porque nos queda muy claro cómo podemos determinar un suplemento o el otro. Los clasifican en A, B, C y D. En A estamos hablando de los suplementos que son aprobados. Que sobre todo, ahorita voy a platicar eso, pero sobre todo que son aprobados, pero que hay mucha evidencia científica por la cual demuestra que son, y no, o sea, que no hacen daño, que funcionan. Creo que eso es lo más importante, porque no me voy a tomar un suplemento si no me va a servir de nada. Entonces, ahorita voy a decir cómo se clasifica cada uno, pero son los que son totalmente aprobados. El B son suplementos. Muy curioso porque ahí hay suplementos que más o menos, a lo mejor hay nutrólogos que dicen, bueno, te lo mando, no está totalmente aceptado que funcione o no funciona, pero podría funcionar en ciertos casos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay papers que sí dicen que funciona y hay papers que dicen que no funciona para nada. Entonces, como que están en consideración constantemente, ahí es donde o los pasan para el C o los pasan para la, pero todavía no están seguros. El C son los, creo que son la mayoría, creo que ahí entran casi todos, son los que no tienen evidencia clara de que funciona. O sea, a lo mejor hay una investigación que dice que funciona y todas las demás dice que no funciona, ¿no? Hay muchísimo, creo que ahí caen todos los suplementos que encontramos en una tienda de suplementos. Entonces hay que tener cuidado y antes de mandar algún suplemento, pues hay que, yo sí creo mucho en la evidencia científica y entonces, si voy a mandar un suplemento o un atleta o un paciente llega y me dice, tomo esto, sí me gusta incluso darle para que lea y para que se dé cuenta que, pues sí, todo el mundo lo toma, pero eso no quiere decir que esté funcionando, ¿no? Y por último, el D, que obviamente son los suplementos prohibidos, que pues ni siquiera voy a meterme mucho en ese punto, pero son los que están prohibidos por la WADA, es una lista bestial. Esto no quiere decir que muchos atletas desgraciadamente lo usan o lo han usado, por eso salen positivos y demás, pero hay que estar conscientes de cuáles son, hay que conocerlos, porque tenemos que evitar que nuestros pacientes caigan en una cosa así, ¿no? A ver, entonces vamos con los del grupo A. Como les decía, los del grupo A, todos tienen muchísima evidencia científica. O sea, es impresionante cuando hablo de un producto de aquí, que voy y busco documentos que validen que el betabel funciona, por decir algo, y hay millones, millones. He tenido mucha suerte hago muchos proyectos de internado con la Universidad Iberoamericana y las niñas que trabajan conmigo en el internado,
les gusta mucho utilizar, hacer investigaciones sobre suplementos, y obviamente, pues, volvemos a caer en la evidencia que sí funcionan. O sea, creo que no ha habido una sola investigación que haya hecho con ellas que me haya salido que no funciona cuando hablamos de suplementos que están más que probados, ¿no? Entonces, está permitido para todos los atletas, de acuerdo a los protocolos que se utilizan, etcétera. Aquí yo existe varias categorías cuando hablamos del grupo A, como para entender. Están los alimentos deportivos o los, sports foods, que se llaman, o sports supplements, como le quieran llamar, como más que nada como alimentos, suplementos médicos y suplementos para mejorar el rendimiento, ¿no? ¿A qué me refiero con alimentos deportivos? Nos vamos a ir por partes porque estos son los que vamos a manejar. Más que nada los médicos, la verdad es que van a depender mucho de que alguien tenga una deficiencia. O sea, si alguien tiene una deficiencia de hierro, bueno, ya se vio que suplementando con hierro va a mejorar. Si alguien tiene a lo mejor algo, lo que sea, vamos a utilizar los médicos. Pero quiero enfocarme en el grupo de arriba y en el grupo de abajo. A ver, creo que vamos a empezar con todo eso. Los alimentos deportivos, pues me voy a referir a bebidas isotónicas, a gomitas, a barras, a electrolitos, suplementos de proteína, lo más utilizado. Eso, la verdad es que yo creo que hoy en día no hay atletas que no consuman algo de esto, ¿no? Incluso parte de las investigaciones que he hecho, hacemos cuestionarios, hemos hecho varios protocolos de investigación donde hacemos cuestionarios acabando un evento de triatlón, por ejemplo. Y en verdad casi todo el mundo come algún tipo de estos suplementos. Incluso no saben que son suplementos. O sea, las bebidas isotónicas probablemente no las consideran suplementos, pero estamos tomándolas como que son suplementos que están ayudando. Ya sabemos que si toman una bebida isotónica van a evitar la deshidratación, van a tener un buen consumo de glucosa. Entonces, obviamente está considerado como un suplemento. En el grupo B, ahorita nos regresamos al grupo A, pero bueno, en el grupo B, como les decía, hay soporte científico en algunos casos, pero definitivamente merecen más investigación, entonces están ahí como en veremos qué va a pasar. Los atletas, pues depende, o sea, les podemos dar, les podemos no dar. Yo en este tipo de grupo a veces los uso, si les soy sincera, dependiendo el caso, dependiendo la persona. Y bueno, aquí les voy a dar un desglose de cuáles son. O sea, las subcategorías serían polifenoles alimentarios, antioxidantes, saborizantes, otros. ¿A qué me refiero con polifenoles alimentarios? Por ejemplo, compuestos naturales presentes en frutas, verduras, y hablando de frutas y de alimentos como tal, cerezas, grosellas, arándanos, granadas, verduras. Aquí entran los jugos, muchos jugos de cereza ácida, de betabel, etcétera, ¿no? Antioxidantes, pues básicamente vitamina C, probióticos, que se sabe que puede funcionar, puede no funcionar, pero se usa muchísimo. En cuanto a saborizantes, pues aquí siempre va a entrar que si la cúrcuma, que si el mentol, que si el pepinillo, el jugo de pepinillo es algo que se usa muchísimo en atletas. No se sabe a ciencia cierta si funciona o no. Yo muchas veces lo uso. Creo que la parte de placebo funciona muy bien en muchas veces. Entonces, a veces son cosas que puedo mandar porque sé que no le va a hacer daño, pero no estoy 100% segura que eso le esté. En cambio, cuando les mando algún suplemento que está en el grupo A, se los garantizo. O sea, en verdad, tómalo porque vas a notar una gran diferencia, ¿no? Otros que están ahí en ese grupo que habría que revisar todo exactamente qué hay, pero bueno, está el colágeno, está la carnitina, las cetonas, aceites de pescado, o sea, los omegas, la cúrcuma. Son cosas que están en ese grupo que se usan mucho, sin embargo, no tienen tanta evidencia científica como para asegurar que funcionan o no funcionan. Grupo C. Aquí, como les digo, están casi todos. Es impresionante la cantidad de suplementos que pueden entrar todos los días al grupo C. Y como del B se pasan al C muchos. No los respalda, hay muy poca evidencia. Sin embargo, no quiere decir que no se usen. La verdad es que se usan. Ahora, yo nunca les recomendaría algo de este grupo si no hay tanta evidencia científica, ¿no? Aquí entran los BCAAs, por ejemplo, los BCAAs yo creo que es algo que consume muchísima gente, muchos deportistas, vitamina E, HMBeta, se usó mucho en mucho tiempo, se usó muchísimo, prebióticos, etcétera. Aquí hay millones, aquí estarían casi, o sea, tendríamos un número interminable de productos. Vamos a regresar, bueno, no, vamos a acabar con el grupo D, que son los prohibidos. Básicamente,
pues son todos los suplementos que tienen estimulantes, hormonas, sobre todo liberadoras de hormona de crecimiento. Aquí hace poco leí un libro buenísimo que se los tengo que recomendar, que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, Juego Limpio creo que se llama, o donde habla de todo lo que usan los ciclistas. O sea, habla un ciclista que estuvo todo el tiempo con Lance Armstrong, era el que le llevaba, como el que le hacía como el trabajo al equipo, y te dice exactamente todo lo que se dopaban. O sea, son cosas que en mi vida ni siquiera había oído. O sea, sí, todo lo que son hormonas, todo lo que son estimulantes de todo tipo, digo, no nos vayamos a más, pero desde el hierro, o sea, hay muchísimas cosas que lo usan así a lo bestia, ¿no? Pero sobre todo hormonal es lo que más utilizan, ¿no? Esos, pues, la verdad es que no sabría ni explicar todos los que hay en el mercado, porque hay muchísimos que es impresionante cómo pueden usar y obviamente cómo pueden funcionar, porque por eso ganan muchas veces y está todo escondido. Pero bueno, vámonos a lo que sí se puede y a lo que es más común que van a tener en su consulta, y va a llegar la gente y les va a preguntar y hay que saber qué contestar. De los suplementos aprobados, a ver, creo que el número uno son las bebidas deportivas, ¿ok? La gente no cree o no, incluso al día de hoy me pasa mucho que la gente llega y me dice, hago ejercicio, pero toma pura agua, toma pura agua, no me gusta tomar nada. Y les digo, toma una bebida deportiva. O sea, hoy vi a tres niños en consulta que jugaban fútbol como locos, todos con agua. Las mamás muchas veces tienen en su cabeza que darles una bebida deportiva les va a hacer daño, ¿no? Entonces sí es bien importante, pues, que les digamos a las mamás que, pues, es parte de la glucosa que necesitan o de la cantidad energética que necesitan al día, y una buena manera de lograr esa densidad energética que necesitamos, pues, es mediante las bebidas deportivas. Entonces, aquí entran todas las bebidas isotónicas, les llamamos isotónicas porque tienen la misma concentración que la sangre, se absorbe mucho más fácil, tiene un 6-8% de concentración, entonces se absorbe mucho más fácil. La mayoría tienen carbohidratos, básicamente, y electrolitos. Algunas tienen más electrolitos que otros, pero al final de cuentas, lo que buscamos, creo yo, son los carbohidratos, pero nos van a ayudar un poquito a cubrir esa demanda energética. Hay incluso bebidas deportivas que tienen un mundo de electrolitos, que realmente cuando sudamos no perdemos tantos electrolitos. O sea, no es una deshidratación por diarrea, por ejemplo, que son otros electrolitos los que necesitamos. Entonces, básicamente, yo diría que estoy buscando los carbohidratos, ¿no? Están disponibles en polvo o en líquido. En polvo muchas veces es muy práctico porque lo pueden llevar a todos lados y lo diluyen y tal, tal. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza mientras hacemos el ejercicio y después de hacer ejercicio. Más bien, me gusta mucho fomentarlo durante. Ya que acabamos, pues sí nos ayuda para recuperar el glucógeno, pero ahí ya el atleta ya va a estar comiendo, entonces ya no me agobia tanto. Pero el durante sí es bien importante porque podemos generar una baja de glucosa mientras estamos haciendo ejercicio, y es importante fomentar el consumo durante. Yo creo que la mayoría de los atletas así recreativos acaban de hacer el ejercicio y se toman la bebida. Y digo, bueno, ya acabaste, ya. Más bien hay que tratar durante, ¿no? Entonces, fuente de energía rápida para satisfacer las necesidades de carbohidratos durante el ejercicio, aumentan los suministros de combustible y al mismo tiempo hay una estimulación al cerebro. Aquí, sobre todo, el sodio. El sodio se incorpora a las bebidas isotónicas para invitar a que tomen más, ¿no? O sea, el sodio te va a generar una palatabilidad que te va a invitar a seguirte hidratando. Entonces, ese también es otra de las finalidades de meter algún tipo de electrolitos. ¿Cuándo usarlas? Aquí les comentaba, obviamente antes, durante y después. Este tipo de productos se pueden usar antes, durante y después. Mejora el estado. Antes, pues vamos a llegar muy bien hidratados, ¿no? Hay muchísimos estudios que demuestran que los atletas llegan deshidratados al hacer el ejercicio. Entonces, fomentar que lleguen bien hidratados. El durante creo que es el más importante. Si me dijeran cuál durante es el más importante, porque vamos a compensar tanto las pérdidas que están teniendo de líquidos como las pérdidas o como las necesidades de glucosa. Ahorita más adelante voy a hablar un poco de los carbohidratos. Cuando hacemos ejercicio, lo más importante, diría yo, es tratar de suministrar al cuerpo las cantidades necesarias de carbohidratos por hora. O sea, yo creo que
Eso hago todos los días con mis atletas, llegan, me dicen, a ver, voy a hacer un Ironman, y literal me siento con ellos y hacemos sumas y restas. A ver, yo quiero que consumas tantos carbohidratos por hora, y vamos a ver cómo va a ir cubriendo esas necesidades de carbohidratos por hora. Entonces, los líquidos normalmente aportan una buena parte de estos carbohidratos por hora que necesita el atleta. Entonces, si van a hacer una rodada larguísima de bici y se van con pura agua, pues podrían, pero entonces necesitamos meter carbohidratos por otro lado, ¿no? La cosa es cumplir esos carbohidratos por hora necesarios. Después del ejercicio, también es muy importante porque acabando el ejercicio, el glucógeno que teníamos en músculo y en hígado se va a ver agotado y es muy importante volverlo a formar. Y volverlo a formar es con lo que comemos acabando de hacer ejercicio, pero los líquidos que contengan un poco de hidratos de carbono nos van a ayudar a que esto sea más rápido. Obviamente la proteína también, eso vamos a hablar más adelante, pero los carbohidratos juegan un papel muy importante para regenerar el glucógeno perdido. Barras deportivas, ¿por qué hablo de las barras? Y no necesariamente deportivas, o sea, barras de cereales, barras de carbohidratos, ¿no? Aquí es importante lo que les decía, el consumo de carbohidratos durante el ejercicio, 30, 40, 60, 90 gramos de carbohidratos se pueden llegar a consumir dependiendo de muchas cosas, dependiendo de cuánto vaya a durar el ejercicio, dependiendo qué ejercicio vayamos a hacer. Pero a la hora que se hace una estrategia con un deportista de qué vas a comer o qué vas a tomar durante la competencia, sí es bien importante considerar obviamente las bebidas, pero también lo sólido. A mí lo sólido se me hace muy importante porque el estómago se siente lleno, se siente satisfecho. Entonces, si va a ser una competencia de 10 horas, realmente con puros líquidos, va a llegar un momento en que le va a dar sensación de hambre. Entonces, las barritas, hay diferentes tipos de barras. Aquí puede ser no necesariamente deportivas. Cualquier barra puede funcionar. Obviamente, las de Grandita funcionan muy bien también, ¿no? O sea, son cereales integrales, son fáciles de digerir y lo que necesitamos es cumplir esa necesidad de carbohidratos a como dé lugar, ¿no? Aquí, como les digo, casi todas las barritas tienen entre 20 y 50 gramos de carbohidrato por hora. Volvemos a hacer las sumas y restas y vemos cuántas barras, cuántos líquidos y cuánto queda, ¿no? ¿Por qué es fácil? Porque es muy fácil de llevar. O sea, me diría, bueno, y si me llevo un sándwich, pues sí, claro que te puedes llevar un sándwich. O sea, todo se vale, pero creo que el llevar algo empacado y abrirlo en la bici, en un hike, en una montaña, pues va a ser más fácil que ya esté como preempacado, ¿no? ¿Cuándo se usa más? Pues cuando son eventos de resistencia, de ultrarresistencia. Probablemente, obviamente, si van a correr una carrera de 5 kilómetros, no se van a comer una barra a la mitad porque como que ni les hace falta ni es fácil de hacerlo. Pero si van a hacer algo ya muy largo, sí, el sólido es una gran ayuda. ¿Cuándo usarlas? Volvemos lo mismo, antes, durante, después, ¿no? Antes, pues es una fuente de carbohidratos para llegar con el estómago lleno de una manera que no tengamos sobrecargado el estómago. No, obviamente nunca hay que recomendar proteínas antes de hacer ejercicio porque no es lo que necesitamos, pero los carbohidratos nos van a ayudar a tener unos niveles de glucosa después del ayuno, por ejemplo, para que estemos bien. Entonces, ¿cuándo se usan mucho las barras? Antes de hacer ejercicio, durante el ejercicio, dependiendo del deporte, pero se usan mucho durante el ejercicio. Y después también creo que son muy fáciles porque se pueden consumir en todos lados, las traemos en la bolsita de recuperación y es una buena ayuda para volver a hacer el glucógeno que ya se agotó. Los viajes, siempre digo que es, yo dentro de mis recomendaciones siempre les digo así de escribir, por favor lleven lunch en el avión porque no sé a qué horas vayan a volver a comer. Entonces, llevar eso es muy fácil, no se va a echar a perder, lo dejan pasar en la aduana y es una manera muy fácil de cubrir los carbohidratos que necesitas, ¿ok? Geles, no sé si mucha gente, me imagino que todos están aquí, han oído hablar de un gel deportivo. Un gel es lo mismo de lo que hemos estado hablando, son diferentes formas de presentación. O sea, las bebidas isotónicas van los carbohidratos en líquido, las barras van en sólido y en esto van en geles, ¿no? Al final de cuentas son carbohidratos. Muchos geles proporcionan, además de carbohidratos, algunos tienen electrolitos, otros tienen cafeína. Algunos son de un solo tipo de carbohidratos, otros tienen mezclas de carbohidratos, algunos son de un sabor rico, algunos son insaboros. ¿Cuál funciona? La verdad es que prácticamente todos son iguales.
Aquí la diferencia es cuál te gusta más. Y lo único que sí hay que tener un ojo clínico es en la cafeína, porque la cafeína sí hay geles que tienen 20 miligramos de cafeína, pero hay geles que tienen 100, que ya estamos hablando de dosis muy, muy altas. Y antes de poder recomendar eso, hay que tener como un buen historial del atleta, ¿no? Normalmente aportan entre 20 y 25 gramos de carbohidratos, que es muy fácil. Su consumo se recomienda en eventos de resistencia de larga duración. Normalmente, bueno, la mayoría de las veces, diría yo, no tienen proteínas ni tienen grasas. Entonces, es una forma pura de carbohidratos que nos puede ayudar a lograr ese total de carbohidratos por hora que necesitamos cuando hacemos ejercicio, ¿no? Y lo de los electrolitos, tienen poco. La verdad es que no sería una fuente de electrolito el gel, por lo general. Pero hay que estar sumando también el contenido de sal, sobre todo de sodio, ¿no? Aquí es lo que les decía, ¿cuándo consumir los geles? Pues depende mucho de cuánto tiempo vaya a durar el ejercicio. Si son menos de 30 minutos, pues no hace falta. Mucha gente que está aquí nos va a decir, bueno, ¿qué pasa con el recreativo? ¿Qué va a hacer? Pues obviamente no necesita geles, obviamente no necesita bebidas con hidratos de carbono. Alguien que va a hacer poco ejercicio y que lo hace muy pocas veces a la semana con agua tiene, ¿no? Aquí el consumo de cuántos geles se necesita va a depender siempre de cuánto va a durar el ejercicio. A medida que dure más el ejercicio, tenemos la oportunidad de poder consumir más carbohidratos por hora. O sea, si se llega, o sea, ha visto pues que 90 gramos de carbohidrato por hora es un buen consumo de hidratos de carbono durante el ejercicio. Ahí habría que conocer el gel, ver y hacer. Volvemos a lo mismo. Yo soy mucho de números, sumar, restar y ver cuánto es el total de carbohidratos que necesitamos y de qué forma se los vamos a mandar. Proteína aislada. Aquí me refiero a whey protein, básicamente, porque hay millones de proteínas en el mercado, millones, millones, millones. La que tiene más estudios y la que está probada en el A es la proteína de suero de leche aislada, sobre todo aislada. Dentro de las proteínas que encontramos en el mercado, incluso cuando decimos suero de leche, si nos volteamos a ver los ingredientes, dice concentrado de suero de leche, aislado de suero de leche, hidrolizado de suero de leche. Entonces es bien importante que nada más busquen el que es nada más aislado. Es el que mejor se va a absorber, el que más beneficios va a tener. Normalmente es más caro también, definitivamente, pero es el que más resultados vamos a encontrar. Generalmente es entre 20 y 30 gramos de proteína cada scoop. Es muy práctica. ¿Por qué podemos mandarle a un atleta a consumir proteína de suero de leche? Por practicidad. O sea, yo sí veo mucho que mis atletas de repente acaban de entrenar y se van a trabajar, o están en la escuela, o van y no tienen tiempo. Es lo mejor que puede haber para que puedan comer en ese momento o en ese espacio donde no tienen tiempo de comerse tres huevos acabando de hacer el ejercicio, ¿no? Entonces creo que es muy buen sustituto de proteína cuando necesita consumir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la ventaja más grande de mandar un producto con proteína. Ahora, todo lo que les estoy diciendo, todo, o sea, la proteína no tiene que ser a fuerzas te voy a mandar proteína en polvo, bueno, si la persona que están viendo prefiere comer, bueno, adelante. Nada más es importante saber que la proteína acabando de hacer ejercicio nos va a ayudar mucho a reparar el músculo, nos va a ayudar mucho a volver a formar el glucógeno que se perdió. ¿Cuándo usarla? Definitivamente después del ejercicio. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar cuando hacemos ejercicio, los músculos se rompen, se destruyen y hay que volverlas a construir. Entonces la proteína nos va a ayudar con esas fichitas del Lego para construir el músculo que se rompió, ¿no? Nos va a ayudar también a cubrir los requerimientos proteicos. Yo veo mucho y se ve mucho todavía la gente que no tiene un buen consumo de proteína al día. Digo, normalmente es al revés, normalmente consume mucha proteína la gente, pero en mujeres, en cierto tipo de grupo de gente, comen poca proteína. Entonces es una buena manera de aumentar el consumo de proteína al día. Antes de dormir también se utiliza mucho porque se ha visto que la caseína nos puede ayudar más rápido, es como de utilización lenta, pero nos va a ayudar a formar músculo también. Entonces, antes de dormir también se va a usar, en algunos casos, no digo que siempre. Nitratos o jugo de betabel, no sé si han oído, pero los nitratos que contiene el betabel nos van a ayudar muchísimo para que el cuerpo produzca
óxido nítrico, ¿no? Se ha visto que el óxido nítrico es importantísimo para la oxigenación. Entonces, si consumimos alimentos ricos en nitrato, cuando entran al organismo, se produce el óxido nítrico, súper útil en el ejercicio. Hay una persona que es la encargada de hacer todos los estudios habidos, que la mayoría de los estudios que se han hecho sobre el jugo de betabel, que se llama Andrew Jones, que de hecho en Twitter está, se llama Andy Beetroot, porque ha hecho tantos estudios sobre el betabel que ya su nickname es Andy Beetroot. Y oyendo muchas entrevistas con él, él dice incluso que hasta un 8% puede ayudar, imagínense lo que es un 8% de mejora en la actividad física. O sea, sí creo que de mis suplementos favoritos es el betabel. Tiene obviamente sus contraindicaciones, no a todo el mundo le cae bien el betabel, a mucha gente le causa diarrea, mucha gente no le gusta el sabor. Pero bueno, la idea es tomar, o sea, como les digo, es un efecto vasodilatador, aumenta el flujo de oxígeno, mejora oxigenación, reduce el costo del ejercicio, mejora contracción muscular y mejora la salud inmune. O sea, sí es de mis tops suplementos que me gusta hablar de ellos. ¿Cuándo usarlo? Antes del ejercicio. Aquí el problema es que no a todo mundo le cae bien que se coma un jugo de betabel 10 minutos antes de hacer ejercicio. No 10 minutos antes, pero 2 horas antes de hacer ejercicio. No siempre le gusta, ¿no? En deportes de resistencia funciona mucho, en eventos intermitentes, en deportes de equipo, obviamente en deportes de altura, porque ahí cuando hay una gran altura, esa falta de oxígeno se puede limitar mucho con el betabel, o sea, la verdad es un beneficio enorme. Cafeína. Creo que este suplemento también podría decir que es el más estudiado, el que más creo que efectos benéficos tiene. Es un suplemento que muchos años estuvo dentro del grupo D, o sea, muchos años fue prohibido por la WADA. ¿Por qué? Pues porque se sabe lo que puede ayudar. O sea, sí es un suplemento que es muy clara la ayuda que nos puede dar. Sin embargo, estuvo prohibido, pero llegaron a la conclusión de que es un suplemento que no se puede prohibir. ¿Por qué? Pues porque entra en la cultura de muchísimos países del mundo y no puedes prohibir algo con lo que has vivido, con lo que has crecido y con lo que necesitas diario, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que se quitaba de la lista prohibida. Sí, todavía está en dosis muy altas, se encuentra en la lista, pero bueno, en dosis relativamente normales es bastante libre el uso de cafeína. Sin embargo, es un producto que hay que tener cuidado. O sea, la cafeína no es para todo mundo. La cafeína es un estimulante fuerte, es una droga al final de cuentas, y no podemos dejarla muy a la ligera. Hay suplementos, barras, geles, bebidas que tienen 100, 200 miligramos de cafeína, es mucho. Entonces hay que tener cuidado antes de poder recomendar este tipo de suplemento. ¿Cómo se puede tomar? Pues hay diferentes formas de tomarla, desde pastillita, chicles, bebidas, en muchísimas formas, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado al consumirla. ¿Cuándo usarla? Pues antes y durante el ejercicio es cuando más se usa. Obviamente si acabó el ejercicio ya no tiene ningún fin de utilización. Hay que hacer esos cálculos de cuánta cafeína por kilo de peso, porque eso es lo máximo que se puede llegar a dar, pero hay mucha gente que con menos cantidad ya siente los efectos secundarios y hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Las mejores van a depender con cada quien, algunos se sienten muy mal con la cafeína, entonces sí es algo muy delicado, yo esa no lo uso tan fácil. La creatina. La creatina es un suplemento también muy de moda. Creo que mucha gente llega a mi consultorio y me dice, yo tomo creatina. A ver, ¿por qué tomas creatina? O sea, sí, es un suplemento que está súper estudiado, es un suplemento que se ha visto que funciona muy bien, pero no es para todos los deportes. Entonces, ¿qué finalidad buscas cuando tomas creatina? O sea, como que siempre les pregunto, ¿por qué la tomas? A ver, explícame por qué estás tomando creatina o quién te la mandó o por qué, ¿no? Entonces, aquí es bien importante entender cuándo se usa. La creatina está muy enfocada a deportes de fuerza, está muy enfocada a deportes explosivos, de equipo, de sprints rápidos, pero sin embargo, hazte cuenta, para un deportista de resistencia, no hay ningún beneficio. Digo, no digo que le vaya a hacer daño. Bueno,
Y podría afectarle, porque uno de los efectos secundarios de la creatina es que puede aumentar el peso y puede aumentar la retención de líquido. Entonces, a lo mejor un deportista que está buscando bajar de peso a como dé lugar o correr un maratón más ligerito, la creatina no le va a ayudar, al revés, va a ganar peso que no quiere ganar. Entonces, hay que estar muy conscientes de qué puede traer el uso de creatina o cuándo poderla usar. O sea, a lo mejor uno de resistencia lo podemos usar en su etapa de pretemporada, podría ser, ¿no? Favorece mucho la recuperación, sí, aumenta la fuerza, sí, pero vamos a considerar a ver si sí o si no, ¿no? ¿Cuándo usarla? Aquí puse en esfuerzos máximos, ejercicio. Tiene su protocolo de utilización, o sea, aunque son 5 gramos de creatina, hay muchos protocolos. Se puede hacer una carga de creatina los primeros días y ya luego seguirnos con 5 gramos. Descansarla, yo sí soy mucho de la idea de descansarla de repente para volver a hacer el efecto ergogénico. Betalanina es otro suplemento que está en esta lista. Este también es para deportes muy específicos, muy de sprints, muy de fuerza, muy cortitos, o sea, a lo mejor deportes de equipo y muy cortitos. Y pues hay que saber también cuándo usarla y por qué usarla, ¿no? O sea, actúa un poco como buffer, actúa un poco para eliminar el ácido láctico, entonces es un poco su intensidad y puede ayudarnos a la fatiga también. ¿Cuándo usarla? Como les digo, en deportes cortos. Probióticos. Aquí los probióticos están en esta lista. Esto es súper interesante saber que los probióticos se ha visto su beneficio en el deporte. En verdad, yo soy súper, súper fan de los probióticos. Perdón, van a mejorar mucho el sistema inmune, van a ayudar el riesgo de infecciones. El atleta, por lo general, está muy cansado porque entrena, entrena, entrena y las defensas se bajan mucho. Entonces, antes de bombardearlos con vitamina C, que tomen probióticos. Los probióticos van a mejorar muchísimo el sistema inmune, van a mejorar su salud intestinal, evitar infecciones. O sea, en verdad el probiótico es una maravilla. O sea, a final de cuentas estamos aumentando el número de bacterias buenas en el intestino. Otra cosa que hay que hacer mucho es mejorar la alimentación para que la microbiota, que es donde viven los probióticos, se genere un poquito más. Entonces, es aumentar mucho frutas y verduras. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero todo va de la mano. ¿Cuándo usarlo? Puede usar mucho, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho usarlo después de que alguien tuvo una infección, tuvo una enfermedad, antes de una competencia, cuando están en la etapa más dura del entrenamiento para que no se baje el sistema inmune, por lo menos 14 días para que se vea el beneficio, si no, no se ve. Pero bueno, aquí como dice, el primer paso para mejorar la microbiota es aumentar el consumo de fibra en la alimentación. Por favor, eso es importantísimo. No sé, me gustaría también mencionar un poco los atletas veganos de la alimentación basada en plantas. Ellos tienen una muy buena microbiota intestinal porque su consumo de fibra es enorme. Aprovecho para invitarlos que va a haber un curso ahora de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva sobre nutrición basada en plantas que lo va a dar Toto, que es el mejor, es un crack para hablar de este tipo de temas y en verdad los deja impactados. Va a hablar mucho de suplementos, va a hablar de qué suplementos se utilizan para las personas que hacen alimentación basada en planta. No se lo pierdan, por favor, está increíble. ¿Quién debe de suplementarse? ¿Quiénes como que en etapas de la vida tienen que pensar seriamente en la suplementación? Los deportistas, sí, hay deportistas que sí creo que se tengan que suplementar, dependiendo de muchas cosas, ¿no? De la edad, del tipo de deporte, de la intensidad, de la duración, del tipo de alimentación que tiene, o sea, pero si es un grupo en el cual cae, bueno, sí puede suplementarse. Aquí hablando otra vez de lo de la alimentación basada en plantas, los veganos y vegetarianos se tienen que suplementar. ¿Por qué? Porque tienen un consumo bajísimo de, por ejemplo, de vitamina B12. O sea, la vitamina B12 sí o sí tiene que suplementarse. En algunos casos los omegas también, porque también como no están consumiendo ningún producto de origen animal, pueden tener un muy bajo consumo de omegas, de vitamina D. Por eso les digo, si quieren aprender mucho de esto, métanse al curso de Toto. En verdad creo que no hay persona más indicada para hablar sobre este tema que él, y cómo habla, cómo expone sus temas, es súper interesante. Ahí si les interesa, métanse al curso de la Federación.
¿Cuál es otro grupo muy importante de suplementación? Obviamente las mujeres embarazadas y lactantes. Sabemos que, digo aquí, más que lo saben todos los que están oyendo, pero pues los niveles de hierro aumentan mucho debido al incremento del volumen sanguíneo. La sangre se duplica de repente, entonces hay que tener todo lo necesario, el ácido fólico, el calcio, la vitamina D. O sea, como que esas ya son suplementos específicos dependiendo del grupo de edad. Creo que esos son los tres grupos de edad que hay que considerar la suplementación. Obviamente la nutrición va a jugar un papel muy importante en el rendimiento deportivo. Se debe de realizar una evaluación nutricional antes de tomar decisiones. Yo sí soy papelito habla. O sea, a mí no les voy a mandar suplementos así porque sí. Sí les mando siempre a hacerse una química sanguínea. Quiero ver cómo está la vitamina D antes de mandarte vitamina D. Quiero ver cómo está tu hierro antes de mandarte hierro. Y ver cómo está tu colesterol, a ver si te mando omegas. O sea, en verdad sí, para eso están las químicas sanguíneas. En verdad vamos a usarlas y no mandar suplementos así porque sí. Sobre todo este tipo de suplementos más específicos. Y cuando hablamos de suplemento para competir, siempre se tienen que probar antes. Nunca, por favor, vayan a darle algo a un atleta que va a competir la siguiente semana. A mí, en verdad que me llega mucho de repente gente y me dice, ay, vengo a verte porque voy a correr el maratón de Chicago la semana que entra. En verdad que les digo gracias, que te vaya bien. O sea, no hay manera que yo les pueda dar ninguna recomendación si nunca la han probado. O sea, prefiero decirles, ¿sabes qué? Sigue todo igual y ya después que regreses empezamos a ver qué hacemos. Porque sí es muy, muy peligroso en el fin de que van a llegar a reclamarte. O sea, van a decir, me sentí mal, pero ¿por qué me diste esa cantidad? ¿Pero por qué me dio diarrea, fui al baño? Entonces, creo que hasta que no se pruebe mucho, no se puede mandar. Creo que ahorita vamos a abrir a preguntas y respuestas. Ahí está mi contacto, por quien quiera saber algo, estoy a su disposición para lo que necesiten. Y en mis redes sociales, NutriTrain, en NutriTrain y en Comer para Ganar. No sé si han escuchado el podcast, pero se los recomiendo mucho porque hablo un poco de todo este tema. Pues bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Y ya me dirán qué hacemos con las preguntas. Muchas gracias, Aurora. Si me dejas compartir pantalla de regreso, mientras tanto te voy a ir ayudando con las preguntas porque sí, hay muchas. Ok. Dice, ¿se recomienda el uso de suplementos deportistas sin realizar actividad física? Es que dependiendo el caso, volvemos a lo mismo. Si estás embarazada, aunque no hagas ejercicio, pues sí puedes necesitar un suplemento. Si eres vegano y no haces ejercicio, también puedes necesitar. Si tienes alguna deficiencia específica de vitamina D, pues también. Si estás por la tarde en tu casa viendo la tele y quieres tomar una bebida deportiva, no. Un gel, no. Un whey protein, tampoco. O sea, no. O sea, siempre tiene que haber una razón para la cual escogemos uno u otro suplemento. ¿Cuál es el nombre que comentaste sobre el pionero de nutrición deportiva? Pues hay unos cracks impresionantes. Así, si me dicen cuál es mi top es Asker Jukendrup, no sé si lo siguen, pero Asker Jukendrup, él tiene una manera de compartir su información impresionante, tiene un sitio que se llama My Sport Science, que comparte todo, en verdad es una maravilla, síganlo. Y el otro se llama Ronald Maugan, luego les escribo. Él ya es una persona mucho más grande, ya es una persona que tendrá 70, 75 años, pero fue como el pionero. Yo creo que cualquier libro que vean que Ron entra en su publicación es garantía. Dice, ¿es recomendable incluir suplementos con proteína más creatina y BCAAs? Como les digo, los BCAAs están en el que no hay evidencia. Yo los BCAAs, normalmente un suplemento de proteína ya tiene BCAAs y tiene una buena cantidad de BCAAs. Entonces, ¿para qué agregar extras? ¿No? O sea, un buen suplemento de proteína de suero, leche, por lo general tiene una buena cantidad de BCAAs. Y ahí entran sobre todo la leucina, que la leucina es súper importante y tiene que haber un buen contenido de leucina. La creatina,
Pues depende del atleta, volvemos a lo mismo. O sea, si eres deportista de resistencia, por supuesto que no necesitas la creatina. Ya si quieres, yo lo haría todo por separado porque tienes más control. Un producto que tenga todo junto, pues cómo lo divides, ¿no? Porque va a haber veces que la creatina sí, veces que la creatina no. Entonces, todo por separado. ¿Es verdad que calentar la proteína en polvo es dañino y por qué? En mi vida había oído eso, ¿no? Yo creo que hasta puede saber rico. Yo nunca la he tomado caliente, pero no tiene nada que ver. No, nada. La realidad es que la proteína de suero leche es leche. O sea, esa es la realidad. O sea, se sacó de la leche una parte de la proteína. O sea, la proteína tiene caseína y tiene suero de leche. Se sacó mediante un proceso de aislamiento, se sacaron el suero de la leche. Entonces, no. ¿Cuál es el nombre de la asociación australiana que mencionabas? AIS, Australian Institute of Sports. Tiene cosas muy buenas, ¿eh? ¿Cuál es la marca de proteína en polvo que recomiendas? Ay, joles, qué complicado. Yo en especial hago una porque nunca encontré una proteína que me gustara. Entonces yo tengo una que se llama Fuel2Go, no sé si la han oído. Es 100% aislada. Mi problema que yo veía con las proteínas es que no todas son 100% aisladas. O sea, siempre que volteas a ver los ingredientes dice concentrado, aislado, y ahí te das cuenta. Yo que la hago, como es 100% aislado, es muchísimo más caro. O sea, si yo hiciera mi proteína de concentrados, me costaría como una octava parte de lo que me cuesta hacerla 100% aislada. Entonces, hay muy pocas proteínas en el mercado que el 100% del producto sea aislado. Entonces, sí buscar que sea el 100% aislada, para que tengamos el beneficio, si no, no tiene ningún caso. Para un triatlón, olímpico, ¿cuál es la dosis recomendada de cafeína? Es que no hay dosis para la distancia, no sé si me entiendan. O sea, la dosis recomendada o no sobrepasada, ahí lo decía, es de 3 a 5 miligramos por kilo de peso. Eso es lo que no se puede pasar a una persona. O sea, en un triatlón olímpico, o sea, a lo mejor tomar 200 miligramos está bien. Pero también depende de muchísima gente. En verdad que yo con 50 tengo, hay gente que con 300 tiene. O sea, es mucho esa adaptación a la cafeína. Hay gente que es muy sensible a la cafeína y no puede consumir cafeína. Entonces, no hay una dosis, como me dijeras, de carbohidratos. No hay. Nada más hay una dosis que no puedes pasar. ¿Cuánto tiempo tomar la creatina o cuánto tiempo se descansa? A mí me gusta hacer ciclos de 3 meses por descansar uno, pero siempre dependiendo en la etapa en la que se encuentre. O sea, sí me gusta descansarlos o tomar la creatina cuando están en la etapa de pretemporada. Eso es muy de cada quien. Esa es mi forma de cómo me gusta trabajar y dependiendo mucho de los atletas, del tipo de deporte. Dice, ¿la citrulina y arginina podrían generar una hipotensión en paciente saludable deportista? Pues la verdad no. La citrulina ahorita es un suplemento que está generando mucha, o sea, está regresando mucho. Yo creo que hay que estudiar mucho sobre la citrulina, pero se han visto efectos muy buenos. Ahora, hipotensión, pues de alguna manera funciona parecido al óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico del betabel, sí hay una bajo tensión, que es muy buena. O sea, cuando estamos haciendo ejercicio, ayuda un poquito a bajar esa tensión arterial. O sea, depende. O sea, es un suplemento, no quiero hablar mucho porque todavía no se ha hablado mucho de él, pero sí viene fuerte. Yo creo que es un suplemento que hay que estudiar y hay que ver su mecanismo de acción y ver si se recomienda con varios deportistas, ¿no? O sea, sí lo he usado, sí viene, pero no está todavía 100%. Al final de cuentas son aminoácidos. ¿Qué cepas recomiendas? ¿De probióticos? Yo creo solo que dice sí. ¿Qué cepas recomiendas? Yo creo que sí. Más que cepas, pues es buscar una marca que sea. ¿Sabes qué me ha dado con los probióticos? Ay, las marcas, o sea, hay marcas que son muy accesibles, marcas que son muy difíciles, hay unas que vienen frescas, hay unas que vienen en gel.
Yo en lo personal me gusta ir cambiando. Me gusta ir cambiando de marcas para ir cambiando de cepas. Pero bueno, la mayoría son derivados de bacilos, de lactobacilos. La verdad es que no hay uno. Me gusta la mezcla de varias. Y una última más dice, ¿qué tan factible es brindar colágeno como suplemento en los 30? O sea, me imagino en los 30 de edad. Fíjate que el colágeno es uno de los suplementos que no están aprobados, o sea, no están en el A ni en el B. Sin embargo, es algo que se usa mucho. O sea, yo creo que el colágeno sí ayuda mucho a la reparación, sobre todo de ligamentos, de cartílagos, o sea, tener una buena salud articular. Yo creo que es uno de los suplementos que sí, o sea, yo los uso mucho y no necesariamente están en el grupo A, ¿sabes? O sea, yo creo que es esos suplementos que sí los puedes usar sin problema, aunque no estamos 100% seguros de que funciona, pero sí me gusta. Me gusta mucho para articulaciones y eso más lo que es glucosamina y condritina. También, más que colágeno. La glucosamina y la condritina he visto mejores resultados. Y bueno, para terminar, preguntan de nuevo si puedes dejar el contacto del curso donde pueden inscribirse y dónde pueden ver la lista de los grupos que mencionas A, B, C y D, y porque tienen muchas dudas de cuándo entró, cuándo se les coló la betalanina al grupo A. Exacto, porque si se ha estado, salen unos, entran otros. Métanse al AIS, que es el Australian Institute of Sports. Ahí viene como mucho toda la evolución de cómo se han cambiado los grupos. El curso que les decía es el curso que va a hacer la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva de alimentación basada en plantas. Es presencial, es la gran maravilla. Viene Toto de Argentina, nunca ha venido a México. En verdad es tener a un crack, o sea, que puedan conocer en persona a Toto. Es una garantía. Entonces, ese va a estar en la universidad, en el TEC, y donde se pueden meter en la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, en las redes viene toda la información. De hecho, justo acabo de ver un live que yo no había visto, que van a dar el fin de semana, a partir de mañana, van a dar 3 días de descuento, porque acaba de hacer un live Toto y lo acabo de ver. Entonces, métanse, porque es viernes, sábado y domingo. Vi que Toto lo sacó, entonces yo ni sabía eso, pero qué bueno. Aprovechen que va a haber un poquito el precio un poquito mejor. Entonces, bueno, ahí, mientras están muchísimo esperando su entrada con Toto, se comen unas barritas, por favor, de Crambi. ¡Exacto! Mándenos unas barritas, felices de tener ahí las barritas. Bueno, pues hay más preguntas, pero las recuerden que las pueden también hacer a través del chat y conectar con Aurora. Y ahora nos vamos, no te vayas, Aurora, te agradecemos, eso sí, pero antes de terminar de agradecerte, nos vamos a la dinámica, porque ya veo ahí algunos que están listos para saber qué es lo que tienen que hacer. Aurora, muchas gracias por esta conferencia. Otra cosa, veo que hay muchas preguntas. Sí. Métanse a mis redes es Nutritrain, @NutritrainMX. Ahí la verdad es que sí contesto mucho. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí estamos. @Nutritrain en Instagram. Muchas gracias también a todo el equipo Granvita, porque puede acercarnos a la maestra Aurora León, ahí ya dejó sus redes, por esta pues gran charla, y también pues por supuesto porque gracias a ti y a Granvita es posible este tipo de eventos. Y no te vayas, porque a lo mejor te gustaría ganarte un kit. Como ya estás cerca estas conferencias que han pasado, nos gustaría que nos digan cuál ha sido el tema favorito de las que han asistido. ¿Cuál ha sido el tema favorito de las conferencias a las que han asistido? Por supuesto, de Conexión Saludable. Y van a subir la historia, ya sea en Instagram o en Facebook, lo van a compartir. Y ojo, tienen que etiquetar a @GranVitaMX y utilizar los 3 hashtags que son Conexión Saludable, hashtag Nutrimos Cada Momento y hashtag Nos Une La Avena. Así es la forma de ganarse estos fabulosos kits que les llegan. Recuerden, a las primeras 7 personas, ya pueden empezar, totalmente gratis les va a llegar este kit. Y de nueva cuenta, decirles que
Vamos mejorando como siempre, cada ponencia se pone mejor, todas han estado, la verdad, muy buenas, y la que sigue, la octava, es a cargo de la maestra Ninfa Escalante con la ponencia Alimentación en el Embarazo y Lactancia, que como ya comentaba la maestra Aurora León, también tiene sus peculiaridades en cuanto a la nutrición. Así que los vemos por aquí este jueves 17 de noviembre, a las 8 p.m., anótenlo ya en su calendario, y de todas maneras ahí está todo el equipo de Conexión Gran Vita en el WhatsApp para recordarles y hacerles llegar el link, y si alguien tiene algún tema para registrarse, pueden ahí poner sus dudas o comentarios. Y bueno, esto ha sido todo, mi nombre es Karina y los veo en la próxima. Hasta pronto, gracias Aurora. Hasta luego, gracias.